Hello, belleza tropical de verano. Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro un gatito futbolero. Hey, hey, bellezas tropicales, aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy les voy a enseñar a jugar Hungry Pig, un nuevo juego de Peppa Pig que está en Roblox bastante chulo. Así que sin más, vamos a darle let's go right now. En teoría lo que tenemos que hacer es quitarle la comida a los cerditos. En este caso, a la familia de Peppa Pig, porque está George, está Papa Pig, Mama Pig y obviamente Peppa Pig. En este caso voy a ir a la casa porque quiero quitarle la comida a Mama Pig para llevarla a donde tengo reunida a toda la familia. Así que vamos a subir. Aquí está Mama Pig. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Tranquila que no te voy a hacer nada. Tranquila, confía en mí. Confía. ¡Dame eso! ¡Me voy! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora, lo que va a pasar es que Mama Pig me va a seguir. Ahí debe estar saliendo por la puerta. Vamos a esperarla. O mejor no. Está muy enojada porque le quité la comida. Mientras más tiempo duramos con el plato en la mano, se nos va sumando puntos y esos puntos se convierten en dinero para comprarnos objetos. Allá arriba va a salir la puntuación. Así que lo que tenemos que hacer es durar el mayor tiempo posible con los platos de comida sin que nos atrapen los cerditos. En este caso, la familia de Peppa Pig. Pero yo quiero juntarlos a todos porque quiero probar cuánto tiempo duro con vida teniendo a todos los cerditos siguiéndome. En este caso, aquí ya he juntado a Peppa Pig, a George y a Peppa Pig. Ya he juntado a todos los cerditos, así que solo me queda tomar todos los platos y salir corriendo lo más rápido que pueda y ver cuánto tiempo puedo durar con vida. Voy a poner un cronómetro cuando edite el video porque quiero saber cuánto tiempo he durado con vida, ya que los cerditos son súper rápidos. Una vez que tengas los platos, sí o sí te pueden alcanzar. Ok, dame eso. Dame eso. Ahora me voy corriendo. Corre, 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 corre. Corre, que no me alcance, que no me alcance. Let's go, let's go, let's go. Está acercando George, chicos. Tengo que ser sumamente rápida. Corre, 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 corre. No, 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 no. Se viene, se viene, se viene, se viene. Creo que llevo más de un minuto corriendo. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! Vamos a probar los objetos porque podemos comprar 5 objetos que nos van a dar poderes especiales para escapar de los cerditos. Vamos a empezar con la primera poción. ¡Miren, chicos! ¡Pau chiquitita! Se me ve una cabezota gigante en un cuerpo pequeñito. Vamos a quitarle así la comida a los cerditos. Dame eso. Dame eso. Tú también. Corre, 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 corre. Básicamente la poción roja hace que nos hagamos chiquititos, pero no sé para qué funciona en sí. Si nos da un poco de velocidad o que hace que los cerditos no nos vean. No tengo ni idea. Por cierto, déjenme en los comentarios si han visto Peppa Pig o si no lo han visto y cuál es su dibujo animado favorito. En mi caso, yo creo que en mi infancia el dibujo animado que más vi muchas veces fue Bob Esponja. ¡Uy! ¡Se apagó la luz! ¡El plato es más grande que mi cuerpo, chicos! ¡Qué divertido! Probemos ahora la poción verde. Supuestamente la poción verde hace que seamos gigantes, nos agranda. Quiero probar esto con los cerditos a ver cómo reaccionan. A ver, si la tomo ahora... ¡Miren lo gigante que me pongo! Mi cabeza tengo como el cuello largo. Vamos a ir a molestar a los cerditos así gigantes. ¡Hola, cerditos! Acabo de llegar. Su amiga favorita. Al último que le voy a quitar el plato es a George, porque George es el más rápido de todos los cerditos. Aquí está. Toma, corre, 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 corre. Ahora vamos a correr en gigante. Tomamos la poción. Y fíjense que ahora estoy corre, 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 corriendo en gigante. Corre, 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 corre. Miren mi cuello. Miren mi cuello. Parece que está despegado de mi cabeza. Y ahora soy chiquitita.
Hice un mix de tamaño, chicos, entre grande y chiquita. Uy, me quedé a tu lado, Cori, Cori. Uy, me van a calzar, me van a alcanzar, me van a alcanzar. Cori, 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 Cori. Siguiente objeto que probaremos, la varita mágica. Supuestamente la varita mágica hace que nos podamos teletransportar, así que vamos a ir a molestar a los cerditos. Hola, cerditos, llegué yo de nuevo. Les voy a enseñar un arte de magia, ¿vale? No los voy a molestar, les prometo. Les voy a hacer un arte de magia, les voy a enseñar a desaparecer sus platos de comida. Pero primero un bailecito chill. ¡WhatsApp! Vamos a tomar los platos de comida y lo que voy a hacer ahora es que una vez que estén cerca los cerditos, voy a activar teletransportarme para alejarme de ellos. ¡Venga para acá! Ahí están todos enojados. ¡Un bailecito! ¡WhatsApp! ¡Qué insana, qué insana! ¡Cori, cori, 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 cori! Ahora la estrategia va a ser que si se me acercan, me teletransporto y así obviamente me alejo mucho más. Con la varita, chicos, podemos hacer muchísimos puntos porque cada vez que se nos acerquen los cerditos, nos vamos a teletransportar con la varita mágica. ¡Me voy a teletransportar ahora! ¡Nos teletransporta al centro del mapa! ¡Qué guapo! Esto es muy bueno para poder evadir a los cerditos. Ok, me acabo de comprar un resorte. Supuestamente me da más velocidad. Lo tengo equipado, pero no noto ninguna diferencia. Camino totalmente igual. Siento que he malgastado mi dinero comprándome este objeto. No me sirve para absolutamente nada. Siguiente objeto que compramos, la trampa para osos. A ver, cerditos, ¿dónde están? Traigo un regalo para ustedes. ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso tú también! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora voy a poner la trampa acá, porque si pongo la trampa acá, sí o sí tienen que pasar y van a quedar atrapados en la trampa. Quiero ver qué pasa si caen en la trampa. ¡Wow! Que se tardan en venir, ¿eh? Están súper enojados. ¡Oh, miren! ¡Cayó el papá! ¡Cayó el papá! ¡Papapín cayó! Pero se quedó como un rato dando vueltas. Parece que... ¡Uy! ¡Pero ahí viene Pepa! ¡Está súper enojada porque me metí con su papá! ¡Cuidado, Pepa! ¡Cuidado! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Estaba haciendo una prueba! Último objeto de la tienda, un castillo. Supuestamente puedo armar un castillo que es una estructura que impide que los cerditos me atrapen. Este objeto está súper guapo. A ver, si hacemos clic, fíjense que tengo alrededor de mí toda una estructura y los cerditos no van a poder atraparme. Pero ahora vamos a probarlo con ellos. ¡Dame eso! ¡Tú también! ¡Y la mamá de cerda también! ¡Y Peppa Pig también! ¡Ahora sí! ¡Corre, corre, 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 corre! Voy a caminar un rato hasta que pueda activar el poder del castillo porque quiero ver qué pasa si activa el poder del castillo y tengo los platos. Quiero ver si es que acaso los cerditos pueden atravesar el castillo o queda como una estructura completa que puede defenderme. Creo que este es un buen lugar. Vamos a esperar que lleguen. Estoy todo el día molestando a los cerditos, deben odiarme. ¿Un bailecito antes? No paro de bailar en este juego, chicos. Re tóxica, re insana. ¡Ahí vienen! Ahí me puse el castillo. A ver qué pasa. No pueden atraparme. Y más encima que me pongo a bailar. ¿What? No lograron atraparme. Pero dejaron de correr. ¡Ah! Es que creo que lo que sucede es que se activó el castillo... Y ellos llegan al castillo, me quitan la comida, pero después no me siguen más.